Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 11. Este día estamos iniciando con nuestra sección número 3. Quiere decir que estamos a 2 semanas de poder finalizar lo que es el curso de Excel intermedio. Quiero nuevamente comentarles que el día viernes no va a haber clase por asueto general. Entonces, nos vamos a un día más. Si estábamos finalizando el lunes 17, vamos a finalizar hasta el martes 18. Entonces, tomen en cuenta, por favor, que el día viernes no tenemos clase. Este día, miren, y ya tienen acá en pantalla, iniciamos sección número 3, donde nuevamente vamos a 5 temas y adicional a 4 segmentación de preguntas que deben de ir contestando. Tenemos todavía participantes que no han trabajado sección número 2. Quiero invitarlos, por favor, a que puedan ingresar al aula virtual. Si ustedes no completan el 80% como mínimo, lamentablemente no se les va a poder dar lo que es el diploma. Entonces, pedirles el favor que puedan ingresar al aula virtual y poder realizar su progreso en cada una de las secciones. Ya estamos en sección número 3. Tengo participantes que todavía les falta sección 1. No me han realizado sección número 2. Entonces, pedirles el favor que puedan hacerlo dentro del aula virtual. Ahora miren, viene un tema de continuación, nuevamente, que ustedes vieron en Excel básico. Tanto los que estuvieron conmigo, para los que estuvieron en Excel básico con otro docente, igualmente vieron la parte de lo que son validaciones de datos. Hoy lo vamos a ver de una forma diferente. Ya la parte básica de los diferentes tipos de validaciones, ustedes los conocen ya bien. La parte de lo que sería lista, la parte en este caso de fechas, todos esos tipos de validaciones ustedes ya las conocen. Entonces ahora nos vamos a ir un poco a conocer otras que se encuentran y que en su momento las podemos utilizar y que en este caso, pues, bueno, en mi caso, pues no las vimos en Excel básico, pero sí ahora las vamos a ver en Excel intermedio y además de eso poder personalizar. De ahí ya nos vamos a meter con otros tipos de funciones, unas que ya vimos y otras que espero que conozcan o que van a conocer. De mi parte, pues les voy a explicar la forma de ponerlas a trabajar o qué hacen dentro de lo que sería una validación dentro de lo que es una celda. Nuevamente voy a compartir pantalla. En este momento voy a pasar lista. Recuerden, por favor, de levantar su mano virtual, contestarme por medio del chat o activar su micrófono. Aleida Tatiana Flores. Ana Elizabeth López. Andrés Francisco Guzmán. Gracias. Carmen María Arce. Buenas noches. Gracias. Edwin Vladimir Escobar. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gracias, Erika. Griselda Marina Álvarez. Yeleni Pérez Pineda. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Eder Campos. Presente, maestra. Gracias, Eder. Jocelyn Angélica Sea. Gracias, Jocelyn. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias. María Altagracia Chica. Presente. Gracias. Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Mirna Noemí Barahona. Presente, ingeniero. Gracias. Roxana Abigail Canales. Presente. Gracias. Rubén Edgardo Ramos. Gracias, Rubén. Tania Lisbeth Morataya. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Tania. Vamos a ver acá. Ana Elizabeth López, ahorita. Gracias, Ana. No había colocado ahí. Muy bien. Ya estamos en sección número 11. Ya esta semana solamente deben de visualizar, leer y ver el contenido que corresponde a sección número 3. Este día les voy a colocar el libro de Excel. Ya ahora por la noche les coloco lo que es el libro de Excel que me van a trabajar. Ese van a tener en este caso hasta el día martes para podérmelo entregar por el tiempo en este caso que se nos va a correr por el día viernes que no vamos a tener ese caso. Claro. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último recordémonos que tenemos el foro de participación. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen las listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos en alguna celda seleccionada en Excel. Recapitulando un poco del tema de validaciones, nosotros podemos hacerlo, tenemos diferentes alternativas, ya sea que nosotros seleccionemos las celdas a las cuales nosotros vamos a validar, o poderlas guardar como rango, que es como la forma que más se utiliza en la parte de validación, ya que teniendo un rango guardado, nosotros podemos utilizarlo en cualquier hoja de nuestro libro de Excel y así automáticamente nosotros podemos obtener el resultado que nosotros queremos. También, miren, esta vez que ustedes van a empezar a ver ya la parte de lo que sería poder crear vínculos o hipervínculos, que son dos palabras diferentes dentro de Excel, que eso creo que ya el día de mañana lo vamos a estar viendo. Son dos palabras muy diferentes dentro de Excel que se utiliza siempre para la creación de vinculaciones dentro de libros, en este caso, diferentes. Y que igualmente nosotros podemos tomar en cuenta para poder crear lo que sería una validación que representa, en este caso, de otro libro. Pero ahora bien, miren, con la parte de la teoría que corresponde, en este caso, a validación y que también siempre se las tengo que presentar, dice que la validación es una herramienta que Microsoft Excel proporciona para evitar la introducción de datos erróneos en una tabla de datos. Cuando nosotros creamos una validación, lo que nosotros queremos es que se coloquen en este caso los datos correctos. Pero ahora me los voy a llevar de una forma diferente, porque esos datos puedan suceder que no se encuentren dentro de una celda específicamente, sino que puede constar hasta de un texto en el cual yo puedo validar texto e introducir, por ejemplo, valores numéricos. O puedo validar celdas con valores constantes y puedo introducir dentro de la celda ya sea texto o valor numérico y Excel me tiene que dar si me valida o no dentro de esa celda. Entonces ahora lo vamos a ver de una forma diferente. Creo que uno de los últimos ejercicios que yo mostré en la parte de validación es que también dentro de él no debe de ser exactamente de la celda a la cual yo voy a validar, sino que puede pertenecer a otro grupo de celdas que yo seleccione y sobre ella validar lo que yo requiera. Me recuerdo que uno de los ejercicios era que si dentro de esas celdas había un valor de 0, automáticamente me tendría que haber dado error porque quería decir que no existía este producto en ese momento, no había de ese producto. Entonces, pero eso lo podemos hacer con un operador aritmético. Pero ¿qué pasa cuando ya vamos a utilizar funciones? Siempre en la parte de personalizar una validación en la cual yo necesito como resultado que no se cometa un error dentro de esta serie. Entonces, miren, para poder validar, debo de ingresar a la pestaña de datos, buscar en este caso lo que sería validación de datos y recordar que dentro de ella tenemos tres pestañas importantes. La pestaña de configuración, la pestaña de mensaje de entrada y la mensaje de error. Nuevamente vuelvo a decir, dentro de esas pestañas las más importantes son configuración y poder colocar un mensaje de error. ¿Por qué? Porque si yo no coloco un mensaje de error, que es el que va a determinar qué es la acción que quiero dentro de esa celda, yo voy a estar construyendo una validación y la persona que lo utilice o el tercero que esté utilizando ese libro Excel no va a saber qué es lo que yo he validado. Más si corresponde a una fecha, más si corresponde en este caso si es porcentaje, qué dato debo de introducir, eso va en este caso en el mensaje de error. Y si nosotros queremos otra alternativa de colocar un mensaje de entrada, entonces quiere decir que dentro de esa celda, cada vez que yo me posicione para colocar ya sea un texto o una fecha o un valor numérico, me va a tirar en este caso un mensaje como un post-it o en este caso lo que sería un recuadro con la información que yo coloque dentro de estas listas. Entonces, la validación decimos que es una herramienta que Microsoft Excel proporciona para evitar la introducción de datos erróneos en una tabla, en este caso de datos. Cada una de ellas o cada una de las pestañas conforma la parte de configuración, que es la validación que me va a permitir el mensaje, en este caso de entrada, que yo puedo colocar en este caso una información concreta, precisa. Acá no es un argumento grande porque al final podemos llegar a confundir, sino que una forma de poder expresarle al usuario lo que debe en este caso de colocar. Y al final, nuevamente miren, de la parte en este caso de Office, nosotros en las diferentes versiones podemos tener detener, podemos tener grave, que son dos palabras en las cuales nos determina en la parte de estilo para que esa validación no continúe. Nuevamente, si yo tengo grave o detener, dice que lo que hace es detenerme el proceso y solo deja continuar cuando se ingresan los valores correctos. Una advertencia que igualmente al darle clic a la flecha me despliega esta otra opción, dice que lo único que hace es advertir, pero permite al usuario especificar o poder colocar en este caso el valor. E información es solamente como referencia. Te pido por favor que acá solo se deben de colocar fechas del mes de septiembre, del año tal. Pero el usuario, si quiere entender, va a entender, y si no, pues él va a colocar la fecha que él requiere. Entonces, al final, lo único que hace acá, dentro de la celda, es poderme crear una pequeña información de lo que el usuario va a colocar. Ingeniera, una consulta, ¿no está compartiendo su pantalla? ¿Cómo no? No, bueno, a mí no me sale. ¿Y los demás pueden visualizar mi pantalla? Sí, genera. Sí, tipo de errores sale. Ajá, sí. Vale. Voy a dejar de compartir y nuevamente voy a compartir para ver si puede ahora visualizar. Ahora sí. Ahora sí. Yo creo que se había congelado. Ajá. Por eso no podía visualizar. Pero qué bueno. Gracias. Muy bien, mire. Bueno, muy bien. Gracias, Andrés. Gracias. Muy bien, miren, entonces ahora sí voy a pasar a compartirles mi libro de Excel. Quiero ver si ya lo tengo acá. Acá está. Muy bien, miren, una de las validaciones que más me piden es que nosotros podamos crear lo que sería validación de longitud de texto. ¿Qué pasa cuando nosotros dentro de una celda nos piden solamente colocar una palabra? Pónganse a imaginar un nombre y un apellido, que es lo que nosotros requerimos. Hasta en escritura, yo he dejado a una persona que cuando vaya entrando, que coloque el nombre y uno les está pidiendo que sea nombre, un nombre y un apellido, y la persona coloca todo el nombre y todo el apellido. Y si es en este caso la forma que yo tengo una computadora, ya una parte ya más técnica, donde voy a digitar y le estoy pidiendo que solo requiero el nombre y el apellido de la persona, entonces, y no lo están haciendo de esta manera. ¿Qué pasa si igualmente solamente necesito un nombre? Lo importante es colocar allí el nombre. Y entonces no, me están colocando información que no requiero. Entonces acá, miren, recuérdense que para poder crear una validación dentro de un rango de celda, lo que debemos de hacer primero es seleccionar. Acá, ese paso no lo podemos saltar porque esto requiere de las celdas que nosotros queremos para obtener nuestro resultado. Entonces, ya que tenemos acá seleccionado, decía la teoría que en la pestaña de datos, miren, este es un grupo que ya vimos el día de ayer, ¿se recuerdan? Para los que estuvieron conmigo en Excel básico, les dije, este es un grupo que lo vamos a seguir utilizando mucho, o lo van a seguir utilizando, y era bueno que ustedes lo reconocieran todos los comandos que se encuentran dentro de él. Nuevamente, nos vamos a ir a la parte de validación. Nosotros podemos darle clic a la flecha donde nos da en este caso otras opciones. Yo le voy a dar clic dentro del comando, que es el que me direcciona a esta ventana. Y entonces, miren, ya acá yo voy a borrar, perdón. Entonces acá, miren, yo tengo, escribo un texto de hasta 25 caracteres. Entonces, ¿qué voy a hacer en la parte de configuración? Voy a ir a buscar longitud de texto. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la parte de datos. Y acá, miren, es importante, porque dentro de ella, nosotros debemos de colocar un operador que al final, acá lo que estamos haciendo es una acción lógica de operador lógico dentro de Excel. Entonces me está pidiendo entre los datos qué información voy a colocar acá. Yo le voy a decir que sea menor o igual que. ¿Por qué? Porque en este caso yo voy a colocar, por ejemplo, acá el número 25 y entonces eso quiere decir que esa sería la longitud de caracteres que yo debo de colocar dentro de lo que sería esta celda. Ahora bien, miren, tenemos lo que es el mensaje de entrada y mensaje de error. Por ejemplo, yo tengo acá alto, voy a colocar información. Y podemos colocar acá, por ejemplo, el número este 20. Ahí. Vamos a colocar en este caso esta información. Acá les muestro que tenemos alto, que en mi caso tenemos advertencia y tenemos en este caso información. Entonces acá desde el momento que me aparece este icono, entonces quiere decir que no me va a dejar pasar lo que es mi información. ¿Saben? Me recuerdo una vez que tuve que ir a buscar el apellido más largo y tuve que ir a buscar el nombre más largo. Yo lo pensé en ese momento de esa manera para buscar en este caso los caracteres y ya al tener un total de caracteres que quería colocar, empecé también a colocar espacios porque igualmente los espacios acá los va a contar. Él va colocando ya sea un espacio vacío o un carácter o un valor numérico que yo coloque, él va a contar los 25. Entonces acá podemos ir a buscar el nombre más grande con diferentes letras o cuántas letras tiene y en este caso los apellidos igual. Y de esa manera pues poderlo colocar acá dejando uno o dos espacios, por ejemplo. Entonces, ya acá, miren, damos a aceptar. Recuérdense que una validación se va a visualizar cuando nosotros cometamos el error dentro de ella o que no corresponde en este caso a lo que nosotros hemos puesto. Entonces, por ejemplo, miren, voy a colocar acá mi nombre, Vanessa Rodríguez. Entonces, fíjense acá, mi nombre, mi nombre y mi apellido es largo. Representa en este caso muchos caracteres dentro del texto que estoy colocando acá. Y entonces fíjense lo que dice acá, miren, el número de longitud es de 25 caracteres, no me va a dejar pasar. Entonces era lo que les comentaba. Debemos de ir a visualizar en este caso cuál sería el nombre con más caracteres y el apellido con más caracteres, para que no tengamos que ir a arreglar y que la persona me diga, mire, pero es que yo estoy colocando un nombre y un apellido y en este caso pues no me deja pasar, ¿verdad? Y exactamente, miren, aunque lo estoy colocando bien, no me va a dejar en este caso pasar. Entonces voy a reintentar acá, voy a quitar Vanessa, voy a colocar mi otro nombre y en este caso, miren, igual, ¿verdad? Me dice en este caso que no puedo colocar. Entonces, vamos a reintentar, solo voy a colocar Vanessa, quiere decir que, uy, ¿qué pasó? Quiero ver si no me he confundido, permítanme. Déjenme ver si no hemos equivocado acá. Para acá. No, creo que acá me confundiera menor o igual. Este me va a permitir. Perdón, ahí me confundí. Entonces hoy sí. Quiero ver, Vanessa, Enrique. Vanessa, Enrique. Ahí tengo más de 25. Carlos. Ahí está. Si lo hago de esta manera, entonces ahí me va a dar en este caso lo que sería el error y entonces me va a aparecer lo que sería este mensaje. Miren, entonces, ¿qué sucede? Que no me va a dejar pasar si, por ejemplo, yo estoy colocando un código, estoy colocando en este caso un nombre, por ejemplo, podría haber colocado acá una fecha, un nombre con un valor numérico, un nombre con... En este caso, una fecha, de la forma en cómo yo coloque acá la información. Excel lo que va a hacer es buscarme carácter por carácter, irlos contando. Él en su manera, en la lógica de Excel, lo va a realizar y de esta manera, pues no me va a permitir en este caso poder ingresar el nombre, el código, nombre con apellido, nombre con código, o en este caso las alternativas de información que yo voy a colocar dentro de esa cita. Pero pasa algo, miren. Esta es una forma en la cual Excel me determina validaciones, pero ya ustedes necesito que cambiemos la forma de trabajar una validación. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ir buscando dentro de las validaciones que nosotros tenemos acá, aquella que nos convenga con la información que nosotros tenemos. ¿Está bien? Esta lo que hace no es permitirme colocar en este caso más de 25 caracteres, sino que solo me permite ellos sobre la información que yo tengo acá. Pero cuando yo voy a trabajar con una información diferente, y quiero que vean, por favor, acá, miren en este cuadro, que ahora les estoy presentando otra información acá, donde tenemos el apellido, el nombre, el departamento, facultad, cargo, y en este caso un salario. ¿Qué pasa cuando nos dan toda esta información que cualquiera, en este caso, puedes colocar dentro de lo que es un cuadro de Excel? Pero a nosotros nos han pedido que creemos el ID del empleado, porque eso va a ir a otra base de datos, porque va a ir por medio de un programa y de esa manera se va a poder validar las entradas y salidas del personal. Pero este ID no existe. si está el nombre, el apellido, de qué departamento, toda esta información la tenemos, el cargo y el salario de él, que es una información rotativa que podemos en este caso colocar. Pero acá no, porque acá nos están pidiendo que nosotros generemos, por ejemplo, dentro de estas celdas, recordémonos que lo vamos a hacer por medio de una validación, y entonces, ¿qué pasa? Que acá pueda suceder que exista otra persona con el mismo apellido. Pueda suceder que exista una persona que tenga el mismo apellido, tal vez el segundo no es igual y que tenga el mismo nombre. Tenemos un mismo departamento con diferentes usuarios. Facultad, en este caso, sigue siendo para algunos igual. El cargo, y en este caso el salario, puede variar o puede ser igual. Entonces acá, lo que debo de hacer es poder ingresar un código que no se repite. O sea, que debe de ser un código que no se repite. Yo voy creando y en el momento que Excel vea que ese código ya se encuentra dentro de esa celda, me tiene que tirar error. Entonces ahora, miren, es una validación que me va, en este caso, a corregir sobre la información que yo estoy colocando dentro de Excel. Y cuando ya voy a hacer eso, debo de hacerlo o jugar en este caso con una función que me ayude a que ese error no se cometa dentro de él. Y más, si por ejemplo, miren, acá es mucha información y yo debo de crearlo porque esta es la manera en la cual me han pedido que lo haga. Si lo podemos hacer de otra forma, claro, pero ahorita lo vamos a hacer por medio de lo que sería una validación. Entonces, miren, creando, por ejemplo, esta validación, yo debo de seleccionar, como siempre, en este caso, miren, las celdas acá. Y teniéndolas seleccionadas, me voy a ir a la parte de validación. Vamos a entrar en este momento, que es lo que me va a permitir, yo le voy a decir que sea en este caso personalizadas, y se recuerdan que fórmula dentro de una validación corresponde a dos acciones, ya sea que yo lo trabaje por medio de función, o sea en este caso que yo lo trabaje por medio de operador. Entonces la palabra fórmula hace en este caso referencia a las dos acciones. Para eso, miren, vamos a utilizar una función que ustedes ya conocen, que es la función contar.si. ¿Por qué? Porque yo necesito una función lógica y la función que me va a permitir poder crear un código o un if y que no sea en este caso igual y que no me lo valide dentro de esa celda es la función que sería lógica con operación y que es la función en este caso contar puntos. Entonces acá, como siempre, yo voy a igualar, voy a utilizar la función contar.si. Y si ustedes ven, no me da acá ningún argumento, ninguna sintaxis. Es acá, miren, donde ustedes ya van reconociendo qué hace la función contar.si, qué argumentos tiene esa sintaxis para obtener en este caso el resultado que quiero. Entonces, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que al contar.si, yo necesito obtener en este caso, ¿se recuerdan? Contar.si tiene un rango y tiene en este caso lo que es el argumento que yo voy a validar. Entonces, ¿cuál va a ser el rango que voy a seleccionar? Va a ser todo este. Selecciono en este caso, miren, hacia abajo. Y entonces ya tengo desde A3 hasta A16. Porque él va a ir bajando. Y se recuerda que ya hicimos un ejercicio con la función contar.si. Y siempre y cuando él vaya desplazándose hacia abajo, yo debo devolverlo absoluto. Absoluta en este caso mi columna y absoluta en este caso lo que sería mi tipo. ¿Y qué le voy a decir acá? Él va a ir del argumento que tengo acá del rango que es seleccionado. Yo necesito que sea para esta celda, que es con la que inicio. Y esa celda va a ser en este caso relativa, porque yo quiero que sobre el rango que tengo, si al hacer la comparación con A3, si hace la comparación cuando baje con A4, si hace la comparación con A5 y así sucesivamente para abajo, no debe de coincidir. Y si coincide, entonces que me tire en este caso lo que sería un arco. Ahora bien, ya tengo acá todo creado. Pero al cerrar mi paréntesis, miren, ¿y por qué? Recuérdense lo que les acabo de decir. Personalizado, yo puedo obtener fórmula y puedo tener función. O sea, que yo puedo crear acá una fórmula y puedo crear en este caso una función. Entonces, este argumento, todo lo que yo he creado acá dentro de la función contar.si debe ser igual a 1. ¿Por qué? Porque del rango que tengo, cuando él empiece con A3, este valor debe ser único. Y entonces esto va a ser igual a 1. O sea, a un solo valor determinado que yo necesito. Acá en el mensaje de error, vamos a colocar, por ejemplo, acá ahí, y podemos colocar código de empleado único. Vamos a dar, en este caso, aceptar, y entonces vamos a observar y vamos a ver si esto es correcto. Por ejemplo, miren, voy a colocar DJ, en este caso, lo voy a hacer de esta manera y voy a dar N. Voy a colocar, por ejemplo, BE, y en este caso voy a colocar 1, 2, 3, 2. Voy a colocar, por ejemplo, FG. Recuérdense que como rango hacia abajo no nos funciona la validación. Debemos de irlo haciendo uno por uno porque de esa manera nos valida. Si yo arrastro hacia abajo, entonces esa validación en este caso no me lo va a permitir y lo que me va a crear es una serie. Son dos cosas muy diferentes dentro de lo que es un rango y es por eso que las validaciones se crean dentro de la celda, no como rango hacia abajo. Entonces, perdón, se están dando cuenta que en este momento estoy creando sobre los apellidos, nombres, y he colocado un valor numérico. ¿Qué pasa si en este momento yo vuelvo a colocar, sé que no es el caso con el texto que tengo ahí, pero vuelvo nuevamente a repetir BJ0001 y doy Enter? Entonces, quiero que visualicen que me ha cumplido con la validación que he creado, porque dice código no empleado, perdón, ahí no lo coloqué bien, único. Entonces quiere decir que yo tengo que volver a reintentar. De lo contrario, debo de cancelar. ¿Por qué? Porque dentro de esta celda no me va a permitir con la validación de empleado. Dentro de la validación poder crear otro I de empleado igual. Y entonces con esto, miren, no va a haber ningún error con todo lo que vayan creando. Ya sea que yo se lo dé a otra persona para que lo realice, él tiene que ir creando apellido, nombre, primer letra del apellido, primer letra del nombre, y colocarlo en este caso de esta manera, para que cuando ya en este caso estamos obteniendo el resultado, nos va a arrojar que está correcto. Si en algún momento las letras que correspondan acá, o el código en este caso que yo estoy colocando, sea igual a uno de los que se encuentran en la parte superior que ya he realizado, automáticamente en este caso me va a tirar lo que sería la. Pueda suceder que todo sea a base a un solo valor numérico y que lo único que cambie en este caso sea la primera letra y la segunda. Y entonces igual, ¿verdad? Debemos de estar pendientes que en algún momento en este caso debemos de cambiar o colocar un código porque todos los I de los empleados deben de ser diferentes. Ninguno en ese caso se debe de parecer. Yo me recuerdo para una institución que trabajo, yo quería que mi correo institucional quedara como Vanessa.Rodríguez. Entonces me dijeron, no, ese nombre ya existe. Vean, ellos validaban la cuenta de correo y entonces me lo tuvieron que colocar como astu.Rodríguez. No podía ser en ese caso. Hubo una coincidencia de nombre y de apellido, y en este caso a mí, por ser la segunda, me tocaba cambiar para mi segundo nombre y en este caso siempre para mi primer apellido. Entonces, igual, ¿verdad? Nosotros en este mes podemos estar creando los códigos de los empleados porque va a ser un cambio de algo. Y ya después nosotros queremos nuevamente volver a colocar ese código porque se nos hizo más fácil. No vamos a poder porque estas celdas están validadas. Y lo único que debemos de colocar son valores únicos dentro de lo que son estas celdas. ¿Ha quedado claro? ¿O tienen alguna pregunta? Este ejercicio viene en los que les voy a colocar este día. Por eso fue que lo dejé para este día de colocarles el libro de Excel, ya que voy a colocar algunos ejercicios de esta semana adicional, ya que ya la próxima ya no les voy a dejar ejercicios. Recuerden que les dije que solamente les iba a compartir 2 libros de ejercicios para que ustedes lo realizaran. Vuelvo nuevamente a consultar, ¿ha quedado claro esto que les acabo de explicar? ¿O tienen alguna pregunta? Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Ha quedado claro? Y se escucha. Muy bien. Entonces, les pregunto, ¿ha quedado claro? Gracias, Erika. Gracias, muy amable. Muy amable. Muy bien, miren, para poderles acá replicar un poco con la parte de lo que son validaciones de lista, por ejemplo, miren, acá les traigo una forma diferente. A veces nosotros necesitamos dentro de las personas que tenemos ya en un libro de Excel con la información de referente de nombre y apellido, necesitamos cuando ellos lleguen a una reunión o en este caso nosotros los llamemos, saber el departamento, la facultad y cargo. Recordémonos que tener ya colocada la información. Bueno, acá están repetidos los nombres. Podría ser en este caso, pues, que solamente este es un departamento, una facultad y un cargo. Ya ustedes ya saben cómo realizar esta acción para que solo me quede una palabra única. Pero cuando nosotros, por ejemplo, lo tenemos de esta manera y entonces nosotros necesitamos validar dentro de esas celdas con la información que ya sabemos, pero cuando la persona le llamemos o llegue, saber de qué departamento es, de qué facultad, o en este caso de qué cargo, automáticamente nosotros tenemos otra hoja con la información que nosotros necesitamos. Por ejemplo, yo tengo acá el apellido, yo solamente busco, por ejemplo, a Franco Daniela, y entonces yo le puedo preguntar de qué departamento, de qué facultad y qué cargo es. Para poder crear cada una de esas validaciones, lo primero que hice fue ir a crear lo que son los rangos de cada uno de ellos. Porque de esta manera, mire, es como nos facilita poder crear una validación. Ya hemos venido trabajando ejercicios que dentro de la misma hoja de trabajo seleccionamos y creamos validaciones. Pero también es bueno recordarles que nosotros podemos ir a crear esos rangos de listas que pertenecen en este caso a otras celdas, a otras hojas, y automáticamente nosotros las podemos mandar a llamar. Y vean que se nos va a hacer siempre más fácil poderlo trabajar de esta manera, Siempre y cuando, recordémonos, de las diferentes formas que lo hagamos, siempre debemos de seleccionar. Crear, en este caso, miren, una validación que sería de lista. Vamos a igualar, colocamos departamento, y en este caso, al darle a aceptar, ahí se encuentra lo que sería la información. Por estarlo haciendo rápido, yo lo creé de esta manera, pero recuérdense que debe de ser por cada departamento, ¿verdad?, que se encuentra acá. Igualmente, miren, se nos hace más fácil cuando nosotros estamos consultando a la persona, poderlo buscar más fácil o de esta manera, porque una lista siempre nos va a ayudar, ya sea en un rango, perdón, igual en facultad. En un rango que nosotros tengamos, se nos va a hacer más fácil poder ir colocando la información y no digitarla, que en su momento pues podemos digitarla incorrecta. Pero de esta manera, miren, nosotros estamos creando y lo estamos realizando más fácil, porque al colocarnos dentro de la celda, buscamos en este caso a lo que pertenece la persona que hemos llamado, que ahí se encuentra, y solamente lo único que hacemos es buscar, colocar, y ya tenemos en este caso la información que nosotros requerimos. Eso es para poderles nuevamente recordar cuando nosotros vamos a crear una validación y que en este caso pues pertenece a una validación de lista. Siempre y cuando nosotros tengamos la selección de rango, lo habíamos hecho con una celda. Ahora, para que ustedes puedan visualizar, seleccionamos el rango y automáticamente pues estamos obteniendo la validación en todas las celdas con toda la información. También recordarles que si en el rango que nosotros tenemos automáticamente esa información se elimina, se cambia, donde tengamos en este caso la validación, automáticamente también va a realizar el cambio. Siempre, perdón, ese no era. Siempre y cuando nosotros esa información que nosotros tenemos la eliminemos o llegara a cambiar, automáticamente dentro de la validación se generan esas celdas que se encuentran vacías, porque recordemos que lo que estamos haciendo es la selección de un rango. Esas celdas vacías no se va a encontrar esa información, o se puede colocar en ese caso otra información dentro de esa celda. Lo importante es que de esta manera nos podemos ahorrar de seguir trabajando con el mismo cuadro, ir a colocar ya otra información que requerimos, y se nos hace en este caso pues más fácil poder crear. ¿Qué pasa si dentro de la validación yo estoy colocando una información que no es correcta? Siempre me va a tirar lo que sería el mensaje, donde no me va a permitir si no pertenece en este caso al rango de validación que yo tengo seleccionado dentro de lo que sería la celda. Esto es un recordatorio que una de las validaciones que más se utilizan dentro de lo que sería Excel, que es la parte de lo que son validaciones de lista. Muy bien, miren, voy a pasar en este caso a otro ejercicio. Y vean por favor acá, miren, dice consideraciones. El alumno obtendrá como resultado aprobado si tiene mayor o igual de un 80% de asistencia y un promedio mayor o igual a 8. Quiero comentarles que dentro de las validaciones que nosotros podemos crear en lo que sería Excel, igualmente podemos utilizar funciones lógicas, en la cual dentro de esta celda no necesitamos el parámetro de un texto como verdadero o como falso, sino que va a ser la palabra que nosotros coincida con la información que nosotros requerimos. Puede ser que como resultado yo coloque un valor numérico o coloque texto. Entonces, esta función que yo voy a validar me va a ayudar a que la información que yo coloque ahí dependa, en este caso, solamente de la validación que yo creo. Y dentro de estas validaciones que nosotros podemos crear, existen dos funciones, que es la función y la función o. Dice la teoría que si yo utilizo la función y, si yo tengo un verdadero y un verdadero, como resultado me debe de dar verdadero. Si yo tengo un verdadero o un falso, como resultado me va a dar falso, porque con una, en este caso, de las coincidencias que esté como falso, voy a tener como resultado falso. Si, por ejemplo, yo en la primera tengo un falso y en la segunda verdadera, como resultado me va a tirar falso. Y si yo tuviera en el primer argumento falso y como segundo argumento me diera también falso, como respuesta voy a tener falso. Entonces, esta solamente cumple una verdadera, que los dos argumentos que yo coloque deben de coincidir para que me dé, en este caso, la coincidencia de la validación que quiero hacer. Entonces, fíjense, miren, yo selecciono, yo lo voy a hacer de las dos formas, con la función y con la función o. En este caso, quiero mencionarles desde ya que la función O es la que más se utiliza dentro de una validación, porque en ella me da como un resultado más coherente al final de lo que yo necesito a veces. Acá lo he hecho con notas para que ustedes puedan visualizar. Lo que voy a hacer acá, perdón, ya lo tengo acá, pero lo voy a borrar para poderse visualizar. Entonces acá, miren, al tener seleccionado, en este caso, voy a crear personalizadas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a utilizar personalizadas? Puedo utilizar fórmulas o puedo utilizar, en este caso, función. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Igualar, que voy a colocar la función y. En este caso, voy a abrir el paréntesis porque recordémonos que dentro de este cuadro no me permite crear un cuadro emergente donde puedo seleccionar, en este caso, la función. Solamente debo de dirigirme en este caso. Entonces acá miren este argumento donde dice que el alumno tendrá como resultado aprobado si tiene mayor o igual de un 80% de asistencia y un promedio, en este caso mayor o igual a 8, debe de coincidir las dos para que él obtenga en este caso una aprobación. Entonces acá cuando yo voy a igualar para que ustedes puedan ir viendo las coincidencias de las celdas, en este caso que yo debo de determinar acá, yo le voy a decir que si C7, que vamos con la asistencia en este momento, es mayor o igual, en este caso, que el 80%, que es un valor constante que me dan, sí, esa sería la primera prueba que estoy, en este caso, otorgando a la función, porque me está pidiendo que si tiene mayor o igual a un 80% de asistencia. Y después me pide, ya que la función Y yo puedo colocar más de un argumento, dice que el promedio sea mayor o igual que 8. Entonces yo acá voy a colocar dentro de ella punto y coma para hacer la separación de los dos argumentos que voy a colocar. Y en este caso ahora voy a agarrar la celda G, miren, que en este caso sería G7. Si G7, que es la que estoy obteniendo el resultado del promedio, es mayor o en este caso igual que 8, entonces, si cumple los dos para la función y, porque las dos deben de ser verdaderas para que me dé, en este caso, la coincidencia de la validación que yo quiero crear, doy a aceptar y entonces comienzo, miren. Mire, Juan Luis Guerra, en este caso, ha aprobado para poder pasar. Le voy a colocar, vamos a ver. Sí, pasa. Miriam Hernández, en este caso, ¿ha aprobado? No, ella no ha aprobado. Pero, por favor, coloque ahí una información para saber. Ella reprobó, pero aún así, un texto que yo coloque no me va a permitir. ¿Por qué? Porque yo he pedido que si no coincide en este caso, y porque dice que la función sí, con uno que tenga en mi prueba lógica como falso, me va a tirar como resultado falso. Y si ustedes ven, Miriam Hernández tiene una asistencia del 70%, pero tiene un promedio de 8. Entonces, no pasa. Si yo continúo acá, Camila Sexto tiene un 60% y un promedio, no pasa porque falso y falso, en este caso me va a tirar falso. ¿Cuál podría ser otra coincidencia? César, en este caso, Montoro. Si yo coloco la palabra aprobado, automáticamente me va a pasar. Entonces acá la coincidencia tiene que ser para los dos argumentos que he colocado, para que así en este caso yo pueda tener una validación. De lo contrario, los demás quedan en blanco. No puedo colocar en este caso otra información y esta es la que me va a determinar, en este caso, la información que yo requiero. Pero, ¿cuándo se va a utilizar? Por ejemplo, para este tipo de ejercicio o información que nosotros tengamos, donde nosotros queremos que los dos coincidan. ¿Cuántas veces hemos ido a pedir trabajo y entonces nos hacen tres pruebas? La prueba de la primera donde nos entrevista, la segunda donde realizamos las pruebas técnicas y la tercera donde vamos a realizar, por ejemplo, para los bancos, deben de irse a hacer exámenes médicos. Entonces, yo puedo ir colocando la información en una de ellas que no coincida, no pasa. Podría suceder que esa sea la validación. Mira, ¿y por qué acá está en blanco? Porque ella no aprobó. Dos, y porque la función y me permite poder colocar más de un argumento. Entre los argumentos que tenga 3 o 4, todos deben de ser verdaderos para que me dé en este caso el resultado que quiero. No sé si ha quedado claro esto que acabo de explicar o tienen alguna consulta. Me dicen por favor. Hola. Gracias, Andrés. Muy bien, miren, me faltó un ejercicio, pero yo quiero pasar, ya que el tiempo se nos está terminando, quiero pasar a lo que es el foro de preguntas. Yo creo que mañana vamos a tener tiempo para poder revisarlo y si no, pues se los coloco en este caso con los ejercicios que les voy a poner y ustedes traten de poderlo revisar. Para el foro, ay, ¿por qué no está la pregunta? ¿Dónde la coloqué? Permítanme. Yo me recuerdo que la había colocado. Sí, está colocada. Sí, ¿verdad? Permítanme. Yes. Permítanme. ¿Dónde lo coloqué? Espérense, quiero ver. Sí, está colocado, ¿verdad? Pero sí quiero ver siempre al de ustedes y no me he confundido. Espérense, vamos a ver. Sí, ¿verdad? Ya está la pregunta ahí. Muy bien, entonces ingresemos por favor al foro de este día. Ya se encuentra ahí, sí, yo me recordaba que sí la había colocado. Sí, ya está colocada. Gracias, muy amable. Acá está, miren. Estoy pidiendo atención. Pues sí. Les estoy haciendo una pregunta bastante fácil de contestar. Yo ya quiero, con la parte técnica que ustedes ya conocen, sobre la forma de poder contestar cuando estamos hablando de Excel. La pregunta dice, sí, ¿qué es una validación en Excel? Pero yo quiero ahora que ustedes pues, me la contesten ya más técnicamente. Para la primera clase que tuvimos de validación en Excel básico, de mi parte pues les hice también esta pregunta, tal vez se las formulé diferente, pero ahora quiero que ya me la contesten de una forma técnica. ¿Qué es entonces ahora para ustedes una validación? Ya no depende de una validación de lista. Ya no depende en este caso de una validación de número entero o de un decimal o de una fecha o de una longitud o tal vez de una hora que nosotros queramos colocar. Ya no depende de eso una validación, sino que ya depende de la forma en cómo usted puede personalizarla según el criterio que está evaluando en un rango de celdas para obtener el resultado que usted quiere. Fíjese, ahora la parte de validación, como la vimos, es muy diferente, porque va a ser según el criterio. Por ejemplo, debemos de conocer cada una de las funciones poder determinar si se puede colocar un adicional dentro de ella, como lo vimos en la función contar.si, en el cual nosotros solamente tenemos un rango y tenemos en este caso el argumento al cual queremos validar. Pero al colocar un criterio, en este caso lógico adicional, estamos permitiendo que dentro de esa validación se cumple, o poder determinar con una función lógica una validación en la cual, según el argumento del criterio que yo tenga, al cual necesito evaluar, obtener el resultado que yo quiero. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo utilizo, así como en este ejercicio final, la función y, todas deben de ser verdaderas para que me pueda dar una validación. Con una que sea falsa, aunque tenga una verdadera, me va a tirar error dentro de una validación. Y si, por ejemplo, miren, utilizara la función o, dice la función o que con una verdadera que tenga me va a tirar el criterio de verdadero. Puedo tener una verdadera y dos falsas si estoy trabajando con tres criterios y siempre va a ser verdadera. ¿Cuándo me va a determinar la función o que va a ser falsa? Cuando todas sean falsas. Ahí es donde me va a determinar, en este caso, la función o y me va a salir falsa. Pero de lo contrario, según los argumentos que nosotros tengamos para utilizar en este caso y ocupar la validación dentro de él, vamos a obtener el resultado. Entonces ahora he cambiado la forma de poder utilizar una validación porque ya ustedes van a poderla utilizar por medio ya de funciones o operaciones que corresponden en este caso dentro de Excel y que se puedan validar. Lo importante es que ellas, al obtener el resultado que nosotros queremos, me valide de la forma en lo que yo requiero para así obtener el resultado. Entonces, por eso la pregunta dice que es una validación en este caso de Excel. Yo leo acá las primeras respuestas que tengo. Creo que hay dos. Así es. Gracias, Yeleni. Muy amable. Así es, muy bien. Gracias, Carmen. Así es, muy bien. Les agradezco mucho su participación. Espero que puedan seguir en este caso colocando sus respuestas. Espero que todos me puedan, en este caso, contestar. Griselda, perdón, permítanme. Ahorita la busco acá, Griselda. Griselda, gracias. No sé si ya se encuentra Edwin Vladimir y Aleida Tatiana. No. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Con gusto, Griselda. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Feliz noche.